a otro capítulo más de RK Sport News. Gracias por el apoyo, gracias por suscribirte a nuestro canal, por darle me gusta, por comentar, por compartir nuestro contenido y por siempre activar la campanita de notificaciones para que te para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana en nuestro canal de YouTube señoras y señores, seguimos creciendo nuestra familia, muchas gracias, de verdad, ya sobrepasamos los 200, queremos llegar a los 300, queremos llegar a los 1.000 y ese es, ese es nuestro propósito. Miren, hoy en la entrevista vamos a entrevistar a una nadadora la cual ha sido tendencia en los últimos días, también ha sido tendencia desde el 2018 hasta la fecha, eh, tuvo la oportunidad, gracias a Dios, de tenerla hoy en nuestra plataforma, es, también es una nadadora que ha roto eh, todos los paradigmas en República Dominicana, ya que ella fue la primera medalla centroamericana después de 20 y pico de años y también fue la primera finalista mujer eh, después de 30 o 20, 20 y pico de años. Pero sin más preámbulos, presento a la dominicana y medallista centroamericana Cristal Lara. Hola, ¿cómo estás, Cristal? Muy bien, gracias por tenerme. No, gracias a ti por la oportunidad de entrevistarte. Eh, es un honor. Yo, desde que cogiste la medida centroamericana, eh, se lo dije a todo el equipo de trabajo de RECA Sport que quería entrevistarte, que buscáramos la manera de contactarte. Y los otros días la, la editora me dijo, miren, ¿por qué tú no le escribes tú mismo? De sí. cualquiera de los dos lados. Y yo le dije, ni me atrevo. ¿Por qué? Sí. Porque nunca... Señores, literalmente es la primera vez que yo hablo con Cristal. Nos vemos, es literalmente, yo no conozco a Cristal en persona, pero esta es la única manera que el COVID me dejó de hacerte la entrevista. Me hubiera gustado hacerla en Dominicana, en nuestro país. Sí, sí. Pues es un honor de hacer, de hacer esta entrevista y pues empezamos. Okay. Mira, Cristal, yo quiero saber cómo tú llegas a ser parte de la selección de República Dominicana. Sí, pues en 2016 nadé en las pruebas olímpicas de los Estados Unidos, en el Cien Dorso, y después de esta competencia pensé específicamente en la natación, cuál es el siguiente paso para mí, cómo llego al siguiente nivel de natación. Y pues hablé con mi mamá y decidimos que queríamos intentar nadar por un país diferente. Uh, teníamos la opción entre Colombia y la, la República Dominicana. Y al final elegimos la República, por, pues porque Radamés fue muy amable con nosotros y con mis tiempos. Él fue muy emocionado de tenerme en el equipo nacional. Ok, ok. Y te pregunto, cuando tú vas a Barr cuando tú haces el tiempo de Barranquilla, ¿cómo te sentiste o ya, o ya tú tenías el tiempo realizado? Ya, sí, ya, ya lo tenía todo. Cuando, cuando estuvo haciendo el papeleo y todo para ser ciudadano, ya tenía los tiempos para los Juegos Centroamericanos. wow Y como cuando tú llegas a los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, ¿cuál fue ese sentimiento que sentiste? <laughs> pues, en verdad, no sabía de los Juegos Centroamericanos hasta que Radamés me habló de la competencia pensé que era una competencia como los nacionales en la República, uh -huh. pero no fue hasta que gané mi primera medalla que me di cuenta de que esta competencia era mucho más grande de lo que esperaba. Y, y pues, por supuesto, estuvo feliz con todo, con mis tiempos, con mi carrera, con las medallas y sí, feliz, feliz. Y cómo tú te sentiste al recibir, porque el dominicano es bien caluroso. Eh, ¿Cómo tú te sentiste al saber que todo un país te estaba apoyando? O sea, porque tú paralizaste, la, te lo voy a decir porque yo corrí esa competencia en la noticia Tú paralizaste, cuando tú nadabas, tú paralizabas todo la, lo que todo el mundo estaba haciendo Para ver tu carrera Es que, no sé, para tener todo el país viendo a mí Es que es, es un sentimiento que no sé cómo describirlo no sé cuando mi primer carrera en el uh, ciento, uh, ciento dorso uh, no sé es que estaba un poco sorprendido porque estaba tan cerca de ganar el oro es que en verdad <laughs> estuve tan cansada que no que no pudo ver el, el, uh, mi tiempo en nada pero vi que ganó ganó ganó, ganó una medalla pero estaba feliz porque era mi mejor tiempo para mí y fue muy emocional para ver la bandera eh, en el podio. Okay. No nosotros por lo menos yo como nadador de ex selección nacional me siento sumamente y te lo digo agradecido de que hayas dado la primera medalla centroamericana y esa medalla que cogiste del 200 dorso para nosotros fue como una de oro porque como dije al principio llevamos 20 y pico de años que esperábamos este logro y tú fuiste la que diste ese gran paso. Mira tu ritual antes de nadar, porque yo te vi en las competencias, pero no sé cómo te comportas en sala de espera. <laughs> en verdad no tengo como un ritual. Hago cosas que me ayudarán a prepararme físicamente y mentalmente para mi carrera, um, como mi estir estiramiento y calentamiento, pero también cuando después... Uh, de mi carrera, yo tomo un par de minutos para visualizar mi carrera, para que, ok, voy a hacer esto y esto, mi técnica y, no sé, me ayuda para mi carrera. Ok, pero bueno, hey señores, cojan tips, ahí tienen, unos tips, visualicen, visualicen. Yo, por lo menos a mis atletas, se los digo mayormente que la visualización ayuda muchísimo. Cristal, mira, hay algo que yo te quiero preguntar, siempre se lo pregunto, se lo pregunté a Johnny Pérez. Eh, se lo he preguntado a Josué Domínguez, un saludo para ellos, eh, sobre qué significa el Creso para ti, porque tú llegaste y el Creso te filmó, o sea, vamos a decirlo en el término profesional, te filmó sí. eh, y te ha ayudado bastante, ¿qué significa para ti? Sí, pues Creso en verdad siempre me ha sido un gran apoyo, me han ayudado desde los uh, Juegos Centroamericanos. Y pues cuando yo necesito algo o si quiero ir a una competencia, me, me ayudan y de, definitivamente ellos siguen con su palabra en Creando Sueños. Sí, porque después hablaremos de uno que, que me, me alegra que hayas hecho ese salto, de verdad que sí. Mira, ¿qué tú pudiste sacarle eh, de haber nadado en la NCAA, en una universidad División 1, verdad? Uh -huh. Sí, sí. Pues como nadadora universitaria aprendí muchas cosas. Um, aprendí la importancia de confiar en el proceso de formación. Y también aprendí que todo el mundo en CAA es rápido. Y pues necesitas en, enseñarle a tu cuerpo a nadar rápido con o sin un traje técnico. Y pues para mí ese fue un poco difícil, pero esa mentalidad de necesitar aprender a nadar rápido con confianza me ayudó muchísimo. Y no fue hasta mi último año en el colegio que hice la marca en NCAA, pero sin embargo, debido a la pandemia, no pudo ir y lo canceló. Dito de Mira, ya, me parte el alma. Me hubiera gustado verte nadar ahí. Sí. Mira, eh, en el 2019, eh, ¿cómo fue tu carga académica y afectó en tus prácticas? Sí, pues no fue tanto el, la academia, pues es que no sé si muchos lo saben, pero sucedieron muchas cosas en 2019. Y um, tenía cirugía y me operaron de apendicitis. Um, y realmente esa cirugía me detuvo física y mentalmente. Todo lo que podía pensar era cómo iba a recu recuperarme y prepararme para los Juegos Panamericanos en ese verano. Y tuve casi, esa, fuera del agua, casi siete semanas. Y creo que fue ese estrés de intentar ponerme en forma después de una cirugía mayor que realmente me pasó factura. Um, me enfermé mucho, al menos como tres veces entre abril y junio y creo que uh, fue porque no le estaba dando a mi cuerpo el tiempo necesario para recuperarme. Y, Creo que haya sido la, no creo que haya sido la escuela lo que necesariamente afectó mis capacidades de formación y la práctica. Más aún, uh, mi cuerpo necesitaba más tiempo para uh, recuperarse y después de la cirugía. Ok, ya, no sabía que te habían operado. Eh, es una lástima que en 2019 te hayan operado y te hayas enfermado tantas veces. Mm -hmm. Mira. En ese mismo 2019, con toda y la enfermedad de la operación, perdón, que nos explicaste, fuiste finalista panamericana y volviste. Y creo que hiciste un récord ahí. ¿Me lo, puede, me lo puedes aclarar? ¿Cómo tú se, te sentiste en Lima? Sí, um, pues en Lima no no, sido, no, <laughs> no hizo nada, no, no, uh, ¿cómo se dice? Récord o nada. Pues estuve feliz de llegar a los finales y sabía que. Al entrar en la competencia podría llegar a la final A. Um, al principio estaba bastante molesto con mis resultados finales. Uh, me sentí como uh, avergonzado porque no hizo mis tiempos y sentí que decepcioné a mi país um, y esperaba mucho más de mí mismo. Um, estaba tan avergonzado que les dije a los periodistas que no quería hacer una entrevista. Uh, pero después de que terminó la competencia y volví a mi casa con mi familia, me di cuenta que no, no soy Superman, que <laughs> ese año fue increíblemente difícil para mí. Y primero necesito uh, recuperarme uh, mi mente y mi cuerpo antes de com comenzar a entrenar. Wow. Me acá, tú fuiste al Mundial de Guan ¿verdad? Sí. Y. ¿Cómo fue ese choque de que ir a o ir a Guanyupa, después arrancar Lima? O, yo no me acuerdo cuál fue primero. Yo siempre tengo la confusión. En una entrevista que hice, hice lo mismo. Dije, no, Lima fue primero, pero ayúdame ahí. No, 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 no. Los mundiales fue primero y Lima fue um, después. No sé. Sí. Uh, pues en verdad. pues. Um, well, el Corea del Sur fue una experiencia tremenda. Las instalaciones, el lugar, la vía olímpica fue muy profesional. Estaba muy tan emocionado de ver a todos los, los mejores nadadores del mundo en esa competencia e incluso competir, competir con algunos de los mejores torcistas del mundo. Uh, yo nadé el 100 mariposa y uh, estuve como un poco, o sea, sí, cierto. Sí, cerca de mi tiempo, mejor tiempo y estaba feliz. Mi 100 100dorson no fue la mejor, pero eso no me impidió de, de disfrutar la experiencia en, en Corea. Pero realmente esa, esa competencia fue un, una experiencia un, única en la vida. Wow, me alegra escuchar eso. ¿Y uh -huh. cuál ha sido las competencia o las competencias que, que ha tenido Cristal Dura? En su, uh, en su carrera como nadadora. Uh -huh. ah, en verdad, honestamente, la competencia más dura en lo que he estado fueron mis campeonatos de mi conferencia para mi colegio, que se llama los, los Big Ten. Uh -huh. Y lo digo esto porque no todo, no, no todo el mundo uh, tiene la capacidad de nadar en esta conferencia, que... Todos los, todos los nadadores son rápidas, pero cuando os digo rápidos, son como súper su, rápida. Uh, tienes solo una oportunidad, oportunidad uh, en los pre preliminares para llegar a los finales. Y tienes que casi ir a un mejor tiempo, si no un mejor tiempo. Um, y pues, este febrero pasado lo hice súper bien. Uh, la de los 100 y 200 torso, uh, también el 200 libre en los 100 y 200 dorso clasifiqué para la final A por primera vez y me coloqué cuarto sí cuarto y para los um, 200 libres también terminé en la final A por primera vez y terminé octavo sí es verdad porque yo creo que cuando yo, yo empecé a conocerte eh, todavía has podido nadar el 4 por el 200 por tu universidad eso es cierto verdad sí sí hoy en día eh, yo sé que ya a la fecha estás entrenando, pero durante la pandemia, ¿qué estuviste haciendo? O don, durante el close, el close que hubo en Estados Unidos. Sí, pues en verdad hice como mis estilos, pero no hice, pues solo estaba cerrado y no, no podía entrenar, no podía hacer nada. Um, Hizo sí, mis estilos, lo que puedo hacer como dry land, no sé cómo decirlo en español. Sí, dry land, no hay problema. Sí, uh, pero nada especial. En, en verdad, ese, ese periodo fue muy difícil para mí porque... Es que... <laughs> no sé, es que estaba un poco de, de, deprimida justo antes de que todo sucediera. Tenía... Un, un Big Ten increíble, nadé la marca Fina B en los 200 dorso y un uh, nuevo récord nacional en los, um, en los Pro Series en Iowa. Y tenía muchas cosas a mi favor y luego todo se paró. Y por un tiempo estuvo un poco triste, pero um, sabía que casi todo el mundo estaba pasando por lo mismo y no podía hacer nada. Y durante ese tiempo que no tenías competencia, eh, nos acabaste de decir que estabas un poco deprimida. ¿Cómo trabajaste la motivación para regresar a tus trabajos? Sí, pues mis amigas y con el teléfono, por Zoom, <laughs> haciendo unos, uh, nuestro dryland juntos y no sé, esa, esa fue mi motivación. Ok. Ven acá, en... Hace varios días eh, tú publicaste en tus redes sociales que tú ibas a entrenar con un entrenador que yo respeto mucho, admiro mucho, me le da saludo cuando vuelvas el lunes a practicar con él, eh, Sergio López. Eh. ¿Cómo tú contactas a Sergio? Porque para que lo sepa, para que lo sepa esta pandemia a mí me trajo, señoras y señores, conocer a Sergio López vía Zoom. Y esto fue porque mi compañero Daniel Cuellar, siempre lo digo, me mandaba el link de su charla y yo entraba y lo escuchaba y me encantaba. Aprendí mucho sobre, sobre él. Pero más ahora que yo quisiera saber tú, ¿cómo lo contactaste? ¿Cómo llegas donde él? Sí, pues <laughs> siempre he conocido a Sergio López y tuve un par de amigos. Uh, que entrenaron con él y nadaron muy bien bajo él. Um, la forma en que me puse en contacto con él es que conozco personalmente el entrenador asistente en Virginia Tech porque él fue mi entrenador en Northwestern uh, durante mis primeros dos años en la universidad. Y entonces le envié un mensaje a ese entrenador de texto y para expresarle mi interés en, al entrenar con el equipo profesional y él me conectó con Sergio. Ok. Wow. ¿Y ese entrenador, cómo se llama? Uh, él se llama Steve Steckery. Ok. Mira, y tú eres una nadadora que cuando yo fui la, el año pasado en, al Invitacional de NACO, se hablaba mucho de ti. Uh -huh. Las niñas, en especial niñas de 11 y 12, 9 y 10 años, porque lo pude escuchar esa larga de espera. Me decían, yo voy a nadar como Cristal Lara. Yo voy a nadar ese 200 libres como Cristal Lara. Yo voy a nadar ese 100 espalda como Cristal Lara. Y yo decía, ah, esta joven ha hecho lo que prácticamente muy pocos nadadores en mi país lo han logrado, ser un líder y que los niños te vean como un ejemplo. ¿Cómo tú te sientes? En verdad, se siente increíble que mucha gente, hay muchas niñas y niños, uh, me admire. Uh, sé que tengo muchos seguidores eh, de la República Dominicana, específicamente nadadores, que me siguen en Instagram, uh, pero cada vez que vuelvo a la República uh, para los nacionales, uh, trato de conectarme con los otros nadadores y quiero poder inspirar a otros que lo que lo que hago es algo que ellos tienen la capacidad de lograr. Ok, ok. Mira, las cuando tú cambias de entrenador siempre hay ciertas cosas que cambian y yo quisiera saber las metas de cristal mm -hmm. cambiaron o siguen siendo como pues como meta de un ir a una olimpiada. Eh, volver a repetir el ciclo olímpico o hay otra meta que Cristal quiere trabajar con Sergio López. Pues ahora mismo mi objetivo es Tokio. El cambio de entrenador no ha cambiado mis objetivos ni mi mentalidad. Uh, Sergio sabe que mi objetivo es hacer la marca A y me dice que soy más que capaz de log lograrlo. Oh. Ven acá. Esta pregunta va muy curiosa. ¿Has pensado ya con Sergio, cuando después que logres la marca, logres una posición, brincar a la International Swimming League? <laughs> y ser la primera dominicana, porque hey, abri <laughs> Ay, abrirías un gran paso a un montón de nadadores dominicanos. <laughs> Es que no sé, para ser honesto, no soy lo suficientemente rápido para ISL. Ojalá pudi pudiera unirme, pero también necesito ser realista. Um, es que yo sé que voy a nadar solo por un año más hasta, que, hasta el próximo Mundiales y pues tengo otras metas en mi vida, como quiero ser abogado. Necesito uh, ir a, uh, a la escuela otra vez. Y... Okay. <laughs> sí. Sí. Ah, qué dolor, no me digas eso. Ahí me no, perdón. <laughs> y, ok, pero si, si pudieras estar en la International Swimming League, ¿cuál equipo elegirías? En verdad, uh, creo que los New York Breakers, solo porque Nueva York es donde creció. Ok, ok. Venga, acá, ¿qué tú haces en tu tiempo libre? Porque, ¿verdad? O sea, te he preguntado tanto de natación, pero yo no he preguntado casi Mira, ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? ¿Qué? Pues, es, en este momento mi trabajo es la natación. Y ya. <laughs> así que, ese es, eso es mi concentración. Así que tomo una siesta, um, me estiro cuando durante mi tiempo libre, me preparo para mi próximo entrenamiento y pues recientemente compré un gatito porque es que es un poco solo aquí y me vivo solo y así que me hace compañía uh, y también hablo con mis amigos de la universidad y mi, fam mi familia casi todos los días wow, increíble o sea, tú vives sola en Virginia uh -huh. sí ay mi madre, yo creo que tú estás viviendo con tu madre <laughs> no, 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 no. <laughs> Eh, mi familia está en Nueva York. Ok. acá, cuando tú entrenas, uh -huh. ¿tienes algún pensamiento o eres de las personas que entreno y tengo mi mente en blanco y si el entrenador me dice, me tiro por el barranco o son 10, 200, nos fuimos? <laughs> no, no, no. En verdad, um, es mi técnica uh, para pasar al siguiente nivel. De natación debes que concentrar en tu técnica y no importa si estoy cansada o yendo super super rápido la técnica es algo en lo que siempre está uh, estoy pensando wow increíble cristal yo esta entrevista la, esta entrevista va demasiado ya se acabó yo nada más lo que le, dime unas palabras para estos muchachos de nuestro país República Dominicana y de toda Latinoamérica unas palabritas sobre cómo llegar a ese, a ese siguiente nivel al cual tú has llegado, esa motivación, eso, todo, todo. Pues, um, cualquiera que sea el objetivo que tengas, nunca te rindes. A veces la vida te pone obstáculos, pero es solo una prueba de Dios. Um, cada obstáculo que subas te hará mejor y más fuerte y siempre intenta alcanzar la grandeza. Ya lo saben, señores Cristal. Yo quisiera tener más tiempo contigo, pero será para otra ocasión, de verdad. Vamos, yo espero, ¿verdad? Con el favor de Dios, que el 2021 eh, puedan tener las competencias en Dominicana y que vayas al Open en Dominicana y yo pueda ahí entrevistarte más cómodo. Sí. Eh, más espacio y podamos hablar mucho mejor. Si quieres deja tus redes sociales para que te sigan. <laughs> pues en, solo en, en Instagram, um, Cristal, uh, no sé cómo dice, underscore, como esa línea. Ah, uh -huh. uh, Lara. <laughs> ya lo saben, señores. Sigan, sí, Cristal Lara, muy pendiente a todo su progreso con el entrenador Sergio López. Un saludo para Sergio. Señores, síguenos en nuestras redes sociales, activa la campanita de notificaciones para que te llegue todo el contenido que vamos a estar subiendo semana tras semana. Y Cristal, gracias por este tiempito que nos diste. De verdad, eh, aprendí mucho sobre ti. Te deseo lo mejor. Sabes que los micrófonos de la plataforma están siempre abiertos para ti en uh -huh. todo lo que necesites. Eh, nada, cuando quieras nos volvemos a sentar, hablamos de todo lo que quieras y de verdad Dios te me bendiga mucho gracias, gracias por tenerme de nada, buena, buenas tardes señores y los veo